Puta. Hola, ¿qué pasa, chavales? Soy Preso de Tenerife y seguimos en Surviving the Aftermath, que no es. Vale, tú puedes empezar a coger esto. Joder, tío, recibí por. Este recibió todas las veces que ha cogido algo, recibió. Y este tiene que irse aquí, ¿vale? Este se vuelve a casa con un montón, pero digo un montón de cosas. Este tiene que seguir explorando. Perfecto, y me faltaría esto por explorar. Y estos por fin vuelven. No. Vuelven a casa, correcto. Y ahora que están aquí en casa, vamos a poner el coche este. Y vamos a poner, obviamente, a esta con este. Aunque no me gusta la combinación. Con un poco de suerte la cambio. Este está cogiendo con hormigón. Este tiene aquí un hormigón. Ahí, correcto. Un montón de cosas. Jack is no. Tenemos a Jack que se ha hecho mayor por su. Colono. Ay, colono irradiado. Bien, digo, colono irradiado. Digo, hostia, qué putada. Un grupo de subientes intenta llegar a la puerta. Vamos a aceptar. Me traes a. Aceptamos. Y esto sabéis lo que significa, ¿no? Que me vuelvo a quedar sin espacio para casa. Y necesitamos poner otra nueva casa. Vamos a poner aquí otra casa. Correcto, y otra cosa que voy a poner que no había puesto es la escuela, tíos. No me acordaba de ella, pero no he puesto escuela. Vamos a ponerla aquí. Me parece buena idea poner ahí una escuela. Y esto lo voy a hacer de parque para la escuela. Creo que está bien. Colon infectado, hay dos colones infectados, autor listo. Faltan recursos, faltan recursos. Hay cinco. Falta de todo. Vale. Sigues pillando esto y recibe otra hostia, tío. Eres mi puto crack. Otra que recibe. Vale, chavales, te estoy recibiendo porque os mola, no por otra cosa. Más ciencia. Lo que vamos a hacer contigo, creo que vas a intentar coger el combustible y volver a base, ¿vale? Así tendré combustible para poder hacer cosas. Que por cierto, ahora que lo pienso, esto de aquí no es necesario. Ups. Está así. Vale. Vamos a descontaminar esto. Igual que tengo. Joder, es que tengo que descontaminar tantas cosas. Vale, hay mucha comida. Ah, bueno, ha muerto por su edad, no me importa, ¿vale? Cinco depósitos agotados. Supongo que serán todas las ratas que han ido. Que están cogiendo aquí de comida, ya ves. Que esto está bien aquí, pero ahora que lo pienso, a lo mejor tengo que reconstruirlo en algún lado. Esto lo he puesto al lado porque me hace falta, ¿vale? Y aquí tenemos la madera. Pero aún así, ahora sí que necesito hacer nuestra silvicultura. Necesito hacer una silvicultura aquí. Y una silvicultura. Aquí. A ver, molaría cambiar esto de sitio. La verdad. Bueno, lo pondremos aquí. Iremos despejando madera cuando podamos. Especialista listo para actuar. Era de esperar. Todos lo sabíamos que eso iba a ocurrir. Al menos ha conseguido algo de dinero. Vale. Vuelve. A casa vuelve. Vale, vamos a intentar pillar la gasolina. Hay cuatro colonos sin hogar, lo sé.
Me falta hormigón, pero no entiendo por qué no estoy cogiendo hormigón por ningún lado, ¿eh? O no sé yo qué coño estamos haciendo para el hormigón. Tengo más 34 de agua. Mira, vamos a cancelar la construcción. Y voy a cancelar la construcción. Y recojo todos esos materiales. A la mierda. Hay algo en el aire. A ver. Una chica joven te pide consejo. Tiene flores en el pelo y una sonrisa en la cara. Señala unos colonos cubiertos de barro y en un olor a sudor que notarías a kilómetros y suspira. Ahí está el amor de mi vida. Dime, ¿sabrías cuál es la forma tradicional de poner primer matrimonio a alguien? Una corona de flores. La informa de que lo más importante es que la pregunta sea personal. Palabras amables y con la corona de flores son el medio ideal. Sí, creo que tiene razón. Perfecto, muy bien. No lo sé. Será por comida, tío. Súbete al coche. Vale, pillas esos 27. Y yo creo que este ahora mismo no puede salir, ¿no? No. Vale, vuelves a casa. Pillamos gasolina. Au. Pero bueno, había que hacerlo. Falta por moverse el coche, me da igual. Consumo 67 madera y consumo 69. ¿Esto cómo va? A ver, queda 7 movimientos del coche que no quiero gastar. No hay un botón que me diga para no gastar. Sabe que no. Descontaminamos. No entiendo por qué esta no, esta se contamina un montón. Y no sé por qué. Colonos iridios, iba a decir. Vale, vente. Voy pillando esto porque puede explorar eso. Vale, perfecto. Otro que está corriendo para casa. Perfecto. Anda, mira, un coche, perfecto. Nos lo llevaremos. ¿Esto qué es? Una tubería. Uy, qué putada. Esto al menos parece que ya no se contamina, que está muy bien. Esto sí. Ay, no es el mejor sitio para hacer esto. A lo mejor lo tenía que haber hecho por aquí. Pero bueno. Vale, ya me están construyendo, por fin. Venga. Mover zona de trabajo. Vamos a limpiar todo esto. ¿Cómo que corte de luz? ¿No tienes luz? Pensaba que ibas a llegar. Vale, sigue pillando esto. Vale, perfecto. Llegas a casa, por fin. Vamos a intentar pillar esto. Y ahora me pregunto, ¿esta es la que tiene? Este tiene 2, 2, 3, 2. Este tiene 3, 3, 2. Este tiene 3 de ataque, 3 y 4. Sería esta. Espérate. Este tiene 3 y 5. A ver, vamos a poner este que tiene 3 y 5. 4 y 2, 3 y 4. Me gusta. ¿Qué coño? Nos vamos los tres juntos, yo. Cuando se cure ese hombre, no, nos vamos los tres. ¿Cómo que 6 colores irradiados? Vale, tenemos aquí el silvicultor, que podemos poner dos. Y vamos a intentar
Bueno, primero vamos a intentar rellenar esta zona de aquí. Para que este de aquí pueda cazar a gusto. Vale. Ahora mismo estamos en un 87, 89. Correcto. Quiero rellenar esto de aquí. 5 depósitos agotados. No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero ya tiene electricidad. Ahora sí. Perfecto. Vale. Píllate esto. Y después tú intentarás pillar la gasolina. Perfecto. Dinero y explosión. Lo importante es la explosión. Vale. Este coche quiero que se curen. Vale. ¿Esto cómo va? Cultivando a 99%. Perfecto. Siguiente. Puedo hacer soya. Vale. Vamos a hacer este soya para la siguiente. Dos tucanos son mayores de edad, ¿vale? Perfecto. Esto podemos poner aquí a 4. Ah, lo prefiero, ¿eh? Vale, tú sigue investigando. Tú pilla aquí. Vale, tú te irás con el coche hecho mierda. Vale, perfecto. ¿Este la pilla ya? Sí, vale, pues vente acá. Perfecto. Voy a hacer dos equipos de tres y yo creo que mejor. Ah, ha muerto un abuelo, tío. Durmiendo en la cama. Bueno, no lo podemos quejar de eso. Descontaminar, 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 descontaminar. Estoy planteando que tengo que hacer otra de estas, ¿vale? Faltan herramientas. No puede ser que me falten más herramientas, tío. No tengo herramientas, ¿eh? ¿Verdad? Pero si esto lo está construyendo a saco. Vale. Sin portadores, correcto. Vamos a quitar dos de la puerta. Especialistas. Momento de que cojas. Este coche no tiene nada. Coge este coche y te vas. Vuelve a casa. Sigue pillando eso. Pilla coche. Y vuelve a casa. Vale, quiero ver. Los otros tres, ¿cómo estáis? Perfecto. Creamos equipo. Y creo que vamos a tirar aquí abajo, ¿eh? Vale, hay tres colonos sin hogar. Sí, no me importa. Bueno, sí que me importa, ¿no? Pero no puedo hacer nada. Hay dos colonos irradiados. Siempre hay colonos irradiados. Vale, sigo sin... Hostia, se me está pasando tanto lo de la investigación, tío. Vale, almacén de batería. Se me está olvidando completamente toda la investigación, ¿eh? Tengo un montón de investigación y no lo gasto. Ay, qué fallo. No sé, tendría que tener algo más grande para lo de investigación. Está bien ahí, pero tendría que salirte como un aviso importante. ¿Cómo es esto? Vale, recuperamos algo de comida. A ver, está bien porque tenemos un montón de... civicultores. Espero que ponga aquí, plante aquí más árboles. Y cuando esto esté lleno de árboles... Vale, perfecto. Perfecto. Y dinero. Este no volver.
Este es... Coño. Ah, vale, uno. Este, sal de aquí. Tú tienes investigación 3, ¿vale? Tú tienes investigación 4. Perfecto. ¿Y aquí cuánto queda? 369, vale. ¿Tú puedes salir? Tú tienes buscar 4. Perfecto. A tope con el coche. Vale, aquí tengo los tres inútiles, que no pasa nada. Un grupo de supervivientes. Me trae cuatro personitas. Cinco, bueno, cuatro personitas y me trae una que se va a quedar aquí en casa, ya te lo digo yo. Aceptamos. Lo bueno, tenemos más portadores. ¿Quién se ha muerto? Joder, tío. Solo queda una rata, ¿vale? Ahí solo queda una rata. Y aquí quedan tres ratas, así que bien. A ver. Este bien, este bien. Y este bien, ¿vale? ¿Y este cómo va? Tengo que quitar todo eso cuanto antes. Quitaremos este de aquí pequeño también. ¿Y ahora dónde están mis? Veamos. Tú. Vuelves a la colonia. Correcto. Tú. Pilla gasolina. Correcto. Tú. ¿Tú cuánto tienes? 5 de buscar. Vale. Tú pillas más de esto. Tú pillas ciencia. Au. Vale, realmente la que esta que tiene 3 de buscar y no solo científica, también me viene muy bien con este equipo. Pero realmente como tal, los científicos al final lo dejaré en casa. No me valdrá la pena llevármelo. Espérate, esta carretera de la buena o de la mala. De la buena, vale. Bueno, de vez en cuando algunos aburren y se ponen a hacer esa mierda. Vale, perfecto. Las ratas, estaría bien. Vamos a pillar primero las ratas. Lo sé, lo sé. Sé qué queréis. Me falta uno y tres de madera. Esto al menos está bien. Vamos a mover zona. Bueno, realmente, ¿qué zona es la buena? Porque esto aquí me he dado cuenta que no tiene una zona verde para coger troncos. Bueno, pondremos por aquí por ahora. Esto está cogiendo plástico allá en China. Y esto está cogiendo metal ahí en China. Mira, ahí tenemos, ¿vale? 49, perfecto. Vale, tú ves cogiendo ahí y tú ves rascando ahí, perfecto. Podemos poner a dos, ponemos a dos. Esto lo estoy haciendo para ver si podemos mover la zona. No, ni de coña, es mejor. 90. ¡Pandemia! Se aproxima una pandemia. Pues ciertamente una pandemia. Ahora mismo no es lo que quiero. Es más, debería intentar construirme otro de estos. ¿Qué tengo ahí? Ah, vale, el receptor de los cojones. Aquí podría ponerlo. No, no me sirve, no me sirve. Una pandemia. Me gusta la idea de poner aquí uno. Me gusta. Vale, perfecto. Cogemos coche. Y volvemos para casa. Pilla esto. Perfecto. Vuelve a casa. Investiga. Vale. Por uno de ciencia he hecho esto. Au.
Vale, ahora tengo aquí un coche que tengo que reparar. Tengo este que es el media. Vamos a coger este y aquí hay que poner a este, seguro. Ya está. Se acerca una colonia cubierta. Se acerca un colono. Una colona cubierta de aceite para motor. Una mujer de aspecto descuidado se acerca con un arsenal de herramientas colgando el cinturón. Tienes que oír esto. Solo necesito unas piezas para construir grande. Y rápido como un rayo radiactivo. En serio, con esto así. Va, te lo juego. Le das permiso para usar las piezas para que considere necesario. De inmediato corre a poner en práctica su idea. Transcurre un día tranquilo hasta que la explosión atronadora ensordece a la colonia. La mujer cubierta de cenizas y tosiendo humo sale del laboratorio improvisado. Bueno, no salió como esperaba, pero en un proceso interesante de que tal vez podamos sacar provecho. 350, vale, no está mal. Sigue haciendo comida bastante rápido, así que bien. ¿Alguno se ha quedado sin comida? Aquí sigue habiendo comida. Vale, otra que vuelve a casa. Puedes pillar de esto. Puedes pillar de esto. Vamos a dejar el coche por aquí. Perfecto. Y otro que vuelve a casa. No sé cuándo le va a costar, volver. Esto molaría que se pudiera ampliar, ¿no? Lugar de acampada. Fin y al cabo. Uno. Me falta de hormigón. Se agotó el cadáver de otra, colon irradiado. A ver, no vamos mal de comida, pero tampoco vamos bien. Vale, vamos a seguir investigando, que se me olvida, tío. Energía eólica 2. Ha muerto. ¿Esto cómo va? Vale, perfecto. Otro que está volviendo. Otro que puede volver. Y otra que vamos a sacar del coche. Vale, perfecto. Ahora tenemos un problema. Tengo que quitar uno de aquí seguro y uno de aquí. Lo voy a poner aquí y aquí. Y si me da tiempo a hacer esto a saco, quitaremos. Bueno, no voy a quitar a nadie, pero tenemos problemas, ¿vale? Hazme un favor, ¿puedes limpiarme esta zona primero? Gracias. Vale, mueve zona de trabajo aquí. Vale. Esas sucias ratas están arrasando tus cultivos y comiéndose una parte sustancial de la cosecha. Uno de los colonos las avista en el entorno del tronco de hueco. Es posible que aniden dentro. Atraparlas y preparar la carne. Las ratas tardan interesante por la trampa, pero una vez lo hacen, recorren el interior en busca de comida apetitosa. El colono asignado activa la trampa, pero las ratas logran escapar, irritadas y con ganas de atacar. ¿En serio? Más ratas, tío. ¿Qué problema hay con las ratas? Victoria. Bueno, menos mal, solo eran tres putas ratas. ¿Vale? Vamos a coger la comida que estamos aquí. Estoy flipando con la rata. Es verdad, estamos en plaga, chavales. Lo bueno que como tengo tantos antibióticos y yodo y todo, me da igual.
otra que vuelve corriendo. Puedes pillar 7. Puedes pillar 3. Me la juego. Vamos, que ya estás en caza. Y correcto, aquí tengo uno en el coche que está reparado, pero no me lo voy a llevar. A ver, ¿puedo reparar este? Pues voy reparándolo. Cadáveres de rata acostado. Vale, movemos zona de trabajo. No, siempre me equivoco. Ahí sigue habiendo una rata. A ver, si es que no me llega, no me da la vida, tío. ¡Hala! Al menos esto ya se puede construir. Vamos, ya estás ahí casi. Investigamos aquí. No. Investigamos aquí. Oh. Vale, perfecto. Vamos, chicos. Lo tienes ahí ya hecho. Once colonos infectados. Ha muerto uno por viejo. No hay portadores libres. Ups. Ups, 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 ups. Vamos a quitar esto por ahora. Vale, tenemos un auto reparado, pero este no es el que quiero. Quiero este. Este. Vale, tenemos una tercera tienda médica. Tres depósitos agotados. ¿Eh? ¡No me jodas! Eso tendría que estar prohibido. Me gusta. Uno que vuelve a casa. Uno que explora aquí. Otro que te vaya. Vete a coger todo esto. Tú te vienes aquí. Vale, y otro que vuelve. Perfecto. Vale, ¿podemos coger otro coche? Este, me voy a llevar este con este y este. Me gusta. La casa, por fin podemos construir la casa. Falta alimento. ¿Cómo puede faltar tanto alimento, tío? Vale, chicos. No la voy a demoler, pero sí que voy a quitar a todos de aquí. Este. Este aquí pilla. Este también. Pilla 350. No pasa nada. Este puede pillar el resto. Este puede pillar aquí. Perfecto. Podemos poner este de aquí. Y aquí. 160 y cultivando, vale, aquí estamos recogiendo. Aquí podemos poner uno. Y tenemos 973 de pasta.
¿Qué podemos pedirte? Armas no me sirve. Cerdo, me molaría pillarme un cerdo. Vale. Voy a pillar un cerdo. ¿Y te puedo dar algo? Que no sea combustible ni antibióticos. Toma, quédate esto, que seguro que te viene bien. Ala. Y 73 de esto. Confirmamos. ¡Hostias! Vale, confirmamos, confirmamos. Y ahora voy a poner. A veces miráis lo que no he puesto desde hace millones de años. Esto. Minería industrial, perfecto. Esto se está cultivando. Y esto se está cultivando. Espera, a ver, cultivando yo creo que está produciendo, ¿vale? ¿Cómo es esto, tío? Vale. Descontaminar, descontaminar, descontaminar y descontaminar. Mercader ambulante. A ver qué tiene por ahí. 12 tablas, me da 9 abrigos, no me sirve. No, si lo que me falta es comida, no te creas, no hay trato. Especialista listo para actuar. Este hombre tira para allá. Tú puedes coger esto. Joder, dos cabillas de mierda. Correcto. Y tú puedes coger esto. Vale, pues queda todo esto por investigar hasta que lleguemos allá arriba, así que queda bastante. Vale, murió de edad, me quedan ambulantes, falta alimento, tres cosas. No, no. Sí, que es verdad que no tengo mucho alimento, pero bueno. Vale, contaminación. No va mal la contaminación, ¿vale? Es más, voy a quitar uno de estos y ahora podemos quitar estos tres. El silvicultor ahí está bien. ¿Por qué? Ah, porque ya tengo 30. Ah, vale. He puesto ropa de calidad 30. Correcto. Vale. Comida y alimento. Pues no. Tiene pinta que voy a coger esto y me voy a volver. No hay cargadores. Vale, vamos a poner uno aquí. Vale, aquí vamos a cambiar herramientas de calidad. Vamos a poner 30. Se ha agotado mi depósito de vallas. Vale, perfecto. Estamos en la mierda lo que es comida, ¿vale? Vamos a. Vale, ya estamos cosechando. Perfecto, es decir, estamos ya cosechando algo. 75. Vale, perfecto. Y creo que esto ya están los tres a full para crear un equipo. ¿Y dónde vamos con este equipo? Mucha ciencia por aquí. A ver, podríamos venirnos por aquí. Hostia, es que hay muchos sitios. Ciencia, ciencia, ciencia. Podemos venirnos por aquí y de aquí tirar hacia arriba. Vale, vamos a irnos aquí. Perfecto. Coche. Hemos hecho la otra cochera, no me lo puedo creer. Y obviamente no tiene electricidad. Lo que me parece asqueroso, pero vale. Superviviente, Survivor. 6. Vale, aceptamos 6 personitas más. Me falta 10, me falta un montón. Hemos hecho la casita, bueno.
Consigo más alimentos. Supone que esto se está cosechando a saco. Así que algo debería de hacer. Estamos haciendo algún. Sí, 5 horas. Vale, me está generando algo de comida, sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Al menos tenemos algo de comida. Vale, aquí habría que poner otro seguro. Vale, ahora tengo un cerdo. ¿Dónde está mi cerdo? Vamos a darle prioridad alta a esto, por favor. La voy a demoler. Vale, ya tenemos la minería industrial. Cinta transportadora, velocidad de producción, ingeniería de jóvenes, trabajadores más uno. Vale, fórmula biocombustible, componentes resistentes. Vale. 15 horitas. Fuera. Perfecto. ¿Qué vas a hacer esta? Vale, tú llevas herramientas. Vale, voy a coger todo esto, lo voy a meter en este coche y me lo llevo. ¿Vale? Perfecto. Sí, yo creo que lo mejor es eso. Esto lo que dice. Ves eliminando todo esto. Gran negocio. 50 de chatarra por 55 de estos. ¿Qué más tiene? Por 55 de estos me da 11 de estos. O por 50 de madera. Vale. Perfecto. La fibra se consigue de la caza, ¿no? Sí. Así que en principio, esto me está generando 32 de comida al día. Me estoy planteando en hacer otro. A ver. 51, tío. Muy lejos. Perfecto. Este que tiene 3 de buscar. Ala. Esta creo que era la científica. Sí. Vete para allá. Tú eres el combativo, ¿no? Vale, todo lo que queda ahí es ciencia, que me da igual. Perfecto. Pilla las armas. No pasa nada. Pillas esto. Vale. ¿Este cuánto tiene el combate? 4. Vale, pues este tiene que ir ahí. No, subiré. Lo he dicho, voy a subirlo al coche, cogeré todo lo que pueda. Y esta me la llevaré con un montón de hormigón. Me parece muy buena idea. Sé que tengo por ahí un cerdo, pero no sé dónde está.
que demoniza gente vieja. Vale, chicos. Vale, seguimos con los especialistas. Creo que la primera vez que no se revienta la cabeza haciendo esto, así que perfecto. La científica recibe hostias, como siempre. ¿Sabes qué? Siempre se me olvida investigar. Tendría que dejarte hacer una lista, tío, por orden de investigación. Ahora se supone que yo puedo irme aquí y podemos hacer esto. Separador de producción, esto. Coste. Esto es, me puse hierro, todo está en concreto. ¿Hay alguna por ahí? Ah, amigo, ahora ocupa todo el espacio. Eso mola. Pero gasta electricidad, lo que es un coñazo. Vamos a dejar esta zona de aquí y me la voy a poner aquí. Que hay un montón de... A ver. De hormigón. Mira, a ver. Voy a poner esa zona ahí con hormigón. Y esa es hormigón ahí, ¿vale? Alguien junto a la puerta. Un hombre se acerca a la puerta. Lleva gabardina vieja y oculta su cara con una capucha. No dice nada sobre sus orígenes y motivos, pero se ofrece a unirse a la colonia como científico. ¿Qué puede salir mal? Vale, debug. Esto es lo que me pasaba en el anterior. Bueno, me dice que pierdo 3, no puedo hacer nada. Ya está, ¿vale? Sigue habiendo fallos en este juego, ¿eh? Vale, tenemos dinero. Tenemos ciencia. Bueno, y alguna explosión. Vale, exploramos. Esto gratis. Este, ¿por qué me falta? Ah, vale, digo, este. Sigue pillando esto. Métete en el coche. Y lo dejamos ahí. Esta. Bueno, realmente no me hace falta que se meta el coche, pero no tiene vida. Bueno, métete en el coche ya. Así hay un montón de cosas. Esto lo meteremos ahora en el siguiente turno. Y ya está. A ver, la zanahoria está bien, pero la soja yo creo que es lo mejor que hay de lejos, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, hemos investigado cosas. Cinta transportadora. Vale, estamos intentando coger de esto, porque de esto no me hace falta, pero de esto tengo un montón. Consumo 32. Vale, perfecto. Vale. Seguimos con esta mierda, que al fin y al cabo es lo que hay que hacer. Vale. Tú puedes ir aquí. Y tú puedes ir aquí. Vale, le voy a dejar a esta que vaya recogiendo lo que pueda, porque no tiene casi vida. Así que... El abuelo tiene que salir.
dejar el coche aquí. Correcto, con eso gana un montón. O sea, es que ahora tontería. Un montón. Da, y ya está. Aquí están cogiendo basura y aquí están cogiendo esto, perfecto. Aunque eso es importante, voy a limpiar esto. Vale, hemos seguido investigando. Me faltaría esto para tener más o menos todo lo importante aquí. Bueno, esto también es importante. Bueno, vamos a seguir con esto. Logística también es importante, pero bueno, son cosas que ahora estoy haciendo por hacer, ¿vale? Entonces, esto, joder. Vale, perfecto. Hombre, recibí un golpe. No me lo esperaba, la verdad. Aquí vuelve a haber dos coches más. Píllate esto. Copetón. Perfecto. Vale. Y tú... Vuelve. Me hace falta que vuelva, pero echando leche. Lo bueno, un montón de coches. ¿Cuántos? Una barbaridad, la verdad. O sea, transforma 4 de... 4 de contaminación lo transforma en un... En un depósito. Así que no está mal. Tengo casas para 48. Lo suyo sería hacer otra casa ya más. Vale. Seguimos con esto. Más dinero, ¿vale? Perfecto. Vuelve. Vuelve, corre. Coño, pues estábamos lejos, ¿eh? ¿Lo ves? Ahora que cuando tienes todo investigado, tendría que haber algo, ¿vale? Tendría que haber algo que te lo explicara súper, o sea, en grande, que te dijera, falta ciencia, no ha puesto nada en la investigación. Bueno, ha muerto. Aquí. Joder, pobrecillo, tío. Tengo un cerdo, tío, no sé dónde está. Pero es que ni el colegio no me la han... El otro que ha muerto de viejo. No me han acabado ni el colegio, tío. Estoy flipando. A ver, vamos. Vale, perfecto. Perfecto. No llego. Quería haber investigado esas dos cosas. Oigo que algo se acerca. Intentad distraerle. No sabes lo que está... gente sin lógica. No sabes si lo que estás viendo son hombres o animales. Pero prepárese para la batalla. Pasa. Pues la mosca. A la mierda.
perfecto. Se me ha bugueado un poco, pero bueno, no pasa nada. Me sigue faltando gente, ¿eh? Vale, hemos investigado logística, energía solar me da igual, condensadores, que más, también está bien. Y realmente poco más me queda. Esto también, en exploración lo tenemos casi todo. Alimentos es lo siguiente que tendríamos que investigar a saco. Esto no lo he probado, lo de acuicultura, cultivos protegidos, recuperación de... Bueno, pues no te falta aquí cosas. Exquisitez, ¿en esto qué es? Molino, vale. Tolvas resistentes. Cocina organizada. Bomba sumergida. Y flujo axial, vale. Supongo que en colonia también tengo que investigar muchas cosas, pero bueno. Seguimos especialista. Vale. Vale, pues nada, falta la tía que está volviendo. Está bien porque en esta... cuando yo iba a decir, cuando llegue vamos a tener 256 bloques de cemento, que me hace falta 35. Vale, sobrado. Que dejad de moriros, hijos de puta. A ver, aquí podemos quitar uno y aquí uno por ahora. No había caído. Esto está al 60% y esto está al 99%. Ya está al 100%. Contaminación fuera. ¿Cómo va de comida? Vale, esta zona. Vamos a mover zona. Perfecto el alimento. Hora de calor. Ups. Vale, hora de calor. Tengo 2700 de agua. No debería pasar nada, ¿vale? Lo que sí que voy a hacer es cosechar esto. A saco. Vale. Vamos a ir al coche. Vamos a ir al coche. Realmente está como tal, puede ir aquí, pegarse una hostia ya, o no le queda mucho más. Vale, pues iremos de aquí. Son dos intentos. Podemos ir aquí directamente, cogeremos el coche. Este tiene cosas. Vale, sí. Pues nada, mientras que esta va aquí andando, aquí abajo. Este va a coger el coche. No tiene nada el coche. Vale, pues tú te vas. No, no quiero, quiero que te lo lleve todo. Correcto. Vale, no pasa nada. Investígame aquí. Perfecto. Apañado. Perfecto. Lo que significa que aquí ahora podemos poner este coche con esta. Vale. Tu grupo de sirvientes llegó. Aceptamos. Y de repente me ha dicho que no tengo casas, no sé por qué. Vale, parece que auto... De repente tenemos concreto para parar un tren. Te puedes no buguear. Y aquí tengo uno que se va a morir porque está... Lugar, taller de herramientas. Venga, a ver dónde está. Está donde nada. Taller de herramientas. ¿Dónde está el taller de herramientas? Vamos a quitarte. Vamos a intentar. Vale. Pues vaya bug, chaval. Gran bug, mejor persona.
Vale. Vale. ¿Qué vas a hacer? Me voy para allá. Tú te vas a venir aquí abajo. Mientras recogeremos a este. Intentaré, bueno, ¿qué coño? Voy a intentar coger ciencia con los dos. Y ya está. Perfecto. Perfecto. Y tenemos un montón de pasta. Que en sí está muy bien. Vale, se ha hecho otra casa de vivienda. Perfecto. Vale, voy a hacer... No. Bueno, sí y no, porque a ver... Claro, estamos hablando que tengo que poner aquí un transformador para llegar aquí. No sé cómo lo voy a hacer, vale. ¡Hombre, ya tengo el colegio hecho! Vale, se han cargado tres construcciones. Aquí. Cerdos. ¿Esto qué es? Vale, y esto necesita agua. Ya lo tiene hecho. Vale, tengo un pick. Tamaño medio, reproducción lenta, carne 50 por ejemplar, consumo de agua 2 por ejemplar. Vale, entonces ahora yo puedo irme aquí, por ejemplo, a este hombre y te compro 3 cerdos. Y a cambio te doy 44 de estos. Y de regalo 35 de contaminación. ¿Qué o qué? Confirmamos y confirmamos. Vale, ya tengo aquí un cerdo. ¿Se supone? Ajá. Mira, ahí va el cerdo. Ahí va el cerdete. Estamos cosechando, ¿verdad? Sí. Por eso quería cosechar esto. Vale, hemos podido rescatar algo. Esto no. Perfecto. Vale. Más concreto. La verdad, lo voy a dejar aquí. Y voy a intentar pillar toda la ciencia que pueda, ¿vale? Vale, perfecto. Le digo, voy a pillar todo lo que pueda y volverán a casa todos. Pierdo 32 de agua, lo que me parece una pasada. Vale, ahora sí que puedo hacer lo que estaba haciendo antes. Puedes hacer un pozo ahí. Y otro ahí, correcto. Estos son 24 más de agua, perfecto. Dividir con un nuevo rancho. Esto quiere decir que yo puedo hacer aquí, por ejemplo, un nuevo rancho aquí. ¿Por qué no puedo hacerlo, tío? A lo mejor tenía que haber hecho así, el rancho. Uno y dos. No entiendo esto. Seleccionamos cerdo, ¿vale? Seleccionamos cerdo. ¿Vale? Hay dos colonos. Un anciano fuera, ¿vale?
Te sorprende ver a una anciana que carga arrugada y cuerpo encorvado frente a la puerta. Nadie te vio llegar. Está cerca de la muerte. ¿Te gustaría una? Madre mía, que pega una hostia. Cuando más grande soy, menos tienes. Cuando más grande es una mentira, menos tienes. Cuando más grande es un agujero, menos tienes. Cuando más enfermo estás, más tienes. O menos. Bueno, cuando más enfermedad eres, menos. Vamos a poner enfermedad. La mujer María la... Pues no, no sé, ni puta idea. Nunca acierto con eso. Nunca acierto con lo de las enfermedades. No entiendo lo del carnicero, a ver. Se pone a cero, no entiendo por qué. No sé lo que es, ¿vale? Vamos por allá. Vamos para allá. Este ya se ha ido un poco a la mierda, la verdad. Muerto. Perfecto. Vale. No me con el calor que hace, es normal que muera, vale. Me siento genial, pues venga. Vale, dicho, vamos a esperar a que todos estos pierdan la vida cogiendo mierda. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale, voy a seguir investigando, que siempre se me olvida. La verdad, me gustaría hacer otro campo de estos. Complicaciones cinemáticas. Llegas a la puerta y encuentras a un extraño hombre con un traje sucio que grita usando un periódico como altavoz. Dije, acción, ¿y qué estáis esperando? Esta es tu gran discurso antes de la batalla. Utiliza el corazón. Parece que tienes problemas mentales. ¿Qué discurso vas a dar? Sobre lo... Vale, pues muy bien. Y au. Me encanta que pase esto. Vale, perfecto. Vamos a mirar esto como está. Vamos a pillar aquí. Perfecto. Y perfecto. Perfecto. Pillar los 293. Joder, es que tiene 3 de ciencia, la tontería. Vale, perfecto. Lo dicho, estaba pensando que creo que sería buen momento de hacer otra granja de estas grandes. Pero claro, ¿dónde podría salir rentable? Después he pensado que como aquí tengo un depósito de comida, no me iría mal. Así que voy a hacer una ahí. Ha llegado el acuerdo comercial que tengo ahora 4 cerdos, correcto. ¿Y ahora? La pregunta es, ¿puedo?
No sé lo que es. No entiendo. Vale, este me da consumo de agua 1, me da 25 de... Va, ni idea, no sé cómo funcionan los cerdos, pero ahí están, ¿vale? Te metes al coche. Te metes al coche. Y nos vamos para acá, ¿vale? Perfecto. Pillamos ciencia. Pillamos ciencia. Y te explota en la cara. Me encanta. Estamos investigando ya esto, que es lo más tocho que hay. Este está con la soja. Este está con esto. Hay que descontaminar esto. Ah, bueno, puede seguir picando aquí, ¿eh? Una mala zona, ¿eh? Vale, podemos coger a estos cuatro e investigamos un poco más. Que creo que por aquí queda por investigar. Vamos para allá. Estos van con el coche y van hacia acá. Vale, hemos pillado 350. más. Y 200. Vale, pues ni tan mal. Este pupilla 129. Tú vete para allá. Perfecto. Vale, lo que voy a hacer es coger a la tía esta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guau, que lagazo me ha dado de repente. Esto de aquí, correcto. Vamos a coger a la tía esta, vamos a crear un equipo. Y vamos a mandar el coche aquí. Así que vayan los tres juntos, ya. Vale, aquí vamos a hacer soja también. Y vamos a poner a tres. Vale. Este puede coger esto. Este se viene para acá. Y este se viene para acá. Ciertamente no, creo que no me hace falta más coches. Perfecto. Me encantan las explosiones. Y estoy con los cerdos. ¡Ay! Me ha criado un cerdo, ¿no? Sí, vale, tengo tres. Vale, porque he matado dos y por eso habré conseguido cinco comida. Y no sé yo. A ver, yo no entiendo esto cómo va, pero debería ser automático. Pues no entiendo yo. Pero bueno, ahora mismo tengo un montón de concreto. Tenemos ya madera, tenemos de todo. Metal es lo mínimo, pero bueno, las herramientas me está costando mucho. A ver si consigo dinero. Ciencia me sobra, tío. Es que me sobra la ciencia para parar un tren. A ver. Cerdo no quiero. Esto me daría vaca, ¿no?
80 de carne, consumo de agua 3 por... Hostia, pues a lo mejor me gustaban más las vacas, pero bueno. Y esto es dividir con un nuevo rancho. No hace falta. Vale, los especialistas están en marcha. Este va para allá. Pilla coche. Pilla coche. Ya está el coche. Vale, o sea, los 700. Me ha dado mucha ciencia, pero te ha sido la mierda rapidísimo. Ops. Vale, este lo va a coger más ya. Este que prueba a coger eso. Mercader ambulante, ¿qué tienes por ahí? ¿Cómo de carne? Venado, no. Madera por 6 tornillos. Vale, madera por 6 tornillos. Y bueno, chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí. Ahora cuando acabe esto de investigar, puedo poner algo nuevo. Perfecto, vamos a poner algo nuevo. Hemos hecho todo esto casi. A ver, me falta un par de tonterías, pero esto me haría falta. Energía solar 2, bueno, me da igual. Alimentos, realmente me queda esto que está todo hecho. Colonia, lo tenemos por hacer casi todo. Y producción. Producción, podríamos hacer esto y acabaríamos. Alimentos, también estaría bien. Podríamos hacer esto por probarlo. Pero yo creo que podría. ¿De dónde tendríamos que llegar? Vamos a hacer. Va, esto va, y lo vamos a investigar, ¿vale? Vamos a investigar toda esta rama. Y nada, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle a like, suscribir, comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Surviving the Aftermath. Adiós.